hello hello so i'm around here i'm sorry it took me a little longer to get here but here we are here we are once again we are ready to continue we're ready to keep on learning and we are ready to um well get to understand english a little bit better now i hope you guys are doing amazing i hope you had a really good day and are ready to learn about well parts of the house parts of the schedules you may have and also, one topic that we are still not, um, or we haven't still covered, which is going to be the double H questions and how to answer to those. So, thank you guys very, very much for being here. And we're going to get started in a very, very slight minute. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos una vez más. Recordemos, verdad, que siempre al principio hay un pequeño reto. Hay un poquito de um, inglés un poco acelerado. Bueno, um, tenemos entonces que para esta noche vamos a estar tratando eh, unos cuantos temas. ¿sí? primero que nada, aún tenemos pendiente el tema de las double H questions, que es bien importante, verdad, en presente simple, cuando hacemos preguntas eh, que tienen que ver con, pues, cosas más específicas, por ejemplo, el qué de algo, el cómo de algo, el cuándo de algo, incluso. El por qué de algo, ¿sí? El porqué algo sucede. También vamos a hablar un poco acerca de los horarios, o sea, cómo más o menos nosotros organizamos nuestros horarios. Y luego, pues ahí sí, ¿verdad? Ya las partes de la casa o las partes de un apartamento, en el caso que tengamos la oportunidad de vivir en un apartamento. Pero antes que nada, espero que todos ustedes estén muy bien y esta noche. Como ya más o menos creo que se nos puede ir haciendo costumbre, les haré una pregunta, sí. La pregunta es bastante sencilla. La pregunta tiene que ver con ustedes directamente y sería la siguiente: si ustedes no tienen la oportunidad de contestar completamente todo, pueden hacer parte, eh, ya verdad, apoyándose un poco del español o de los compañeros o incluso pues yo les puedo ayudar. Pero si nos atrevemos, sería perfecto. See the pregunta is entonces, what is your favorite movie or your favorite book or your favorite series? Anything that can be watched on a TV? And how did it become your favorite? So what is your favorite movie, series, or um or book? Yes, I mean a book not necessarily can be can be watched on a, on a TV, but still. So movie, series, or book. And how did it become your favorite? Sería, ¿cuál es tu película, eh, serie o libro favorito? ¿Y cómo se convirtió en tu favorito? Who would like to start being a volunteer? Who would like to start answering the question? ¿A quién le gustaría iniciar? O empiezo de una... Ok, Brian, tell me. Hi, coach. Hey uh, there. So, my favorite movies. Are the avengers all right. and, and all all saga uh, is very, very interesting. Uh, I like it. I like it all. That's it. All right, very good, very, very good. So, the Avengers, and you like the whole saga. Now, I have one special question for you. Are you going to go watch or go see um, Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Uh, repeat the game. Are you going to go see Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Ah, okay, Doctor Strange. Uh, no. No? You're not no, going to no, go no. see it? No, it... Uh, uh... eh, uh, I see the Doctor Strange, uh, one. Okay. ¿What are you planning? Uh, ¿Are you planning to go see the second one? Yes, uh, the Universe, Marvel, uh, I, I, Lo quiero ver todo. Ah, <laughs> oh, okay. ¿No lo has visto todo todavía? Uh, la mayoría. Ah. La mayoría, pero este trato de 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 no perder más o sea, seguir la continuidad porque okay. si no uno ya después ya se queda así como qué pasa sí yo me lo vi todo lo veces en <laughs> 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 am actually watching moonlight right now but okay pretty cool good luck on the journey because it's a really long um, I mean it's a, it's a lot of movies and series nowadays we also have series so it's a lot of things to watch but okay very good thank you very much for sharing Brian Um who would like to go next? Who would like to answer now? What is your favorite movie uh, series or book? And how did it become your favorite? Okay, okay Hugo? I I do it really close. <laughs> okay, I, uh, okay. And last not last last movie is so is caricatur. Mm -hmm. Um yes. with uh, is with the life and did and did uh learn learn life live with life um, and uh, valorar sería? Yes. value 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 the moments of the life of the life yeah soul was a really touching movie i enjoyed it a lot and yes, Soul is a movie in which we can learn a little bit about well, life and death, and how we have to value the moments we get to live or the moments we have in our life. So very good, yeah. Soul is is amazing. I I loved the movie when I watched yes. it. I don't, I've only I have only seen it once, which is weird because normally when I like something, I watch it two or three times. I'm sorry. I, Okay. Oh, okay. When I, when I like something, when I like a movie, um, I normally watch it one. I mean, two or three times. Two or three times. Por lo general, cuando algo me gusta de películas, las veo dos o tres veces. Pero solo solamente la he visto una. Three and three, three times. Okay, very good. So thank you very much. Yeah. Okay. So, uh, okay, who would like to go next? Adriana, go ahead, Adriana. Yo vi ahí, le iba a decir a Adriana, pero puede que esté haciendo otra cosa, dije yo, porque vi que estiró la mano. Está, <laughs> está rajando el teléfono y yo le pico. Uh, <laughs> Hello. Hello Good there. Evening. Good evening. Uh, my favorite series is The Paper House. Oh, okay. Um, and my favorite book is The Little Prince. They become my favorite. Because I am a bit love and a bit action. All right. Very nice. Very, very nice. Now, just one little thing to, to mention is that the movie, I mean, the series in English is actually titled Money Heist. See, in English, se llama Money Heist, que sería Asalto al Dinero. Um, y, o sea, es, es normal, quizá hoy en día, que se traduzca de esa forma, ya que, o sea, es una serie española, y de hecho los españoles mismos la traducen de esa forma, o sea, no es que lo, lo hizo mal, los españoles dicen así, um, The Paper House, pero eh, la, el nombre que le dieron, al menos de forma oficial en inglés, el, el, o al menos en Netflix de Estados Unidos, sería Money Heist. ¿Y aquí envió otra palabra anteriormente? Oh, sí, perdón, Adriana. No. Thank you, teacher. Okay, no, you're very welcome. All right, so the other word that I sent before is animated. Cuando hablamos acerca de las caricaturas, sí, Porque para nosotros podemos decir caricatures, pero las caricatures en sí son las que vemos en el diario. No sé si ustedes recuerdan eso que hay a veces tiras cómicas en el diario. Esas serían más bien las caricatures. Pero lo que vemos en las películas o en los muñequitos, como decimos nosotros, sería animated, ¿sí? animado. Entonces esa sería la forma en la cual nos vamos a referir, ¿verdad? A ese tipo de, de, de cosas. Y pues luego la, la, el nombre de la serie, Money Heist. All right, uh, who would like to go next, then? ¿A ¿Quién le gustaría compartir ahora? Creo que Karen tiene... Oh, no. Walter se adelantó. Ay, Karen, te quitaron el chance. Con la emocionada que te vi que ya ibas. okay Sorry, so, sorry. Okay. No, it's okay. No, estoy molestando porque Karen ahí está como que... Ya me quiero dormir. Uh, ok. Um, my favorite books is the Harry Potter saga. Uh, first, watch the uh, number two movie. Uh, this moment... I like uh, um, every universe, the Harry Potter. Okay, so Fantastic Fantastic Beast is also something you like. Yes. Yes, I love Fantastic Beast. I mean, I like Harry Potter. Um, you know, I, I have this thing that I like to watch movies, but the problem is that here we only get to to watch movies in Spanish, or normally we only get to watch movies in Spanish. So when I have the chance. I like to watch the movies or experience the movies in English. Um, and I yeah. haven't I haven't started with Harry Potter. Quiero iniciar la saga completa, pero no he tenido chance, así que a ver, en algún momento voy a tener la oportunidad uh, en de... the uh, uh, como se dice biblioteca en in inglés? Library. in nah, the library um, the my university. Um, I have uh, have uh, number five book, the Harry Potter in in English. In English? Oh, that's great. Uh -huh. Very cool. Yeah, that's very uh -huh. cool. Have you read it in no, English? Please. Sí lo leí eh, en inglés. Eh, um, empecé. Ah, oh, okay. Uh -huh. Yo saben que una una de mis sagas favoritas es la de The Hunger Games, los juegos del hambre. Ah. Um, Sí, recuerdo que cuando estaba como en segundo año, me regalaron la saga, tenía todos los, los libros, los, los, los hardback, y no entendía, la verdad, no entendía del todo de lo que hablábamos anoche con, con, con Héctor. Yo no entendía del todo lo que estaba leyendo, um, pero lo leí, lo leí, lo leí dos veces, porque no sé por qué tengo esa costumbre, cuando algo me gusta lo, lo trato de hacer dos veces. Entonces, eh, leí dos veces el, los libros, y la segunda les entendí mejor. Así que por eso les digo. Perseverance uh, is important in this. In the uh, Spanish, uh, really five times each book. Wow! In Harry Potter is very lengthy. It's a very lengthy story. That's amazing. Sí. Yes. Good dedication. Very good. Good on you. <laughs> All right. Thank you. So moving on, Diego. Good night. good night. Good evening. Or good evening. <laughs> Either one works. Okay. <laughs> yeah, my favorite movie is um, Harry Potter's saga because everything is magical and interesting. <laughs> All right. Very good. Yeah. You know the Harry Potter saga, as I mentioned, as I just mentioned, is something that I'm really into. I like it a lot, but I really haven't had the chance. Hopefully, one of these days. Hopefully next month I'm going to be at home for a while so maybe I get to I get to watch the Harry Potter saga once again and and my day off I see that movie three four movies uh, de la uno a la cuatro. <laughs> Wow do you like uh, fantastic beasts as well? yeah <laughs> yes all right Mr. Commander very good. Alright, so moving on. Esas sí las vi en inglés ya, de hecho, las de Fantasy Beast, porque ya tenía el servicio en, en, eh, de HBO para verlas en inglés. Así que esas sí las vi en inglés. O sea, porque no sé, siempre me gusta ver o experimentar las cosas más en su idioma original. Um, y de hecho, por eso, solo que ya que estamos hablando de eso, eh, por eso es que nunca terminé de ver la serie Dark. No sé si alguna vez ustedes han escuchado de esa serie. Yo ¿Sí? la verdad es muy confusa. Ah, pues, nunca la terminé de ver, nunca pasé el segundo episodio porque no me gusta cómo suena o la confusión que se genera en mi mente al verla en alemán. O sea, porque es el idioma original, ¿verdad? Y siempre me gusta experimentar las cosas en su idioma original. Pero Dark sí se, se me hace bien confusa, o sea, por lo que la serie es confusa y el alemán es todo enredado. Así que sí ah, me, claro. me he perdido con eso. Y cuando la intenté ver en inglés... Se ve todavía peor porque sus las bocas van moviéndose de una forma y yo espero que se muevan como si están hablando en inglés y It, it's not that way so yeah it's pretty weird all right so moving on uh, ahora sí Karen ya llegó tu turno tell me Karen López what is your favorite movie or your favorite series ay este me estoy durmiendo porque ayer fue un velorio de, de oh, mi tía por si oh. mira así toda it's okay uh, eh, hay y movie eh, de acción, eh, ciencia ficción, uh -huh, no sé science. cómo se pronuncia. Se puede decir science fiction, o podemos decir la más fácil que solo sería sci fi. Sci-fi, sci sci-fi sci nada más. Uh -huh. Y eh, drama. All right. So you like uh action, sci-fi and drama movies. Very good. Very good. So um, Ay, sí. Okay. O sea, me gusta ver como puedo decir, me gusta ver como atrapan a los malos, así en la aunque sea mentiras. No hay problema. Se puede decir I like seeing bad guys being caught. Sí, bad guys being caught. O si lo traducimos literal sería I like seeing how they catch bad guys. Como cacha. En inglés no se dice eh, atrapar, como por lo general atrapar sería algo así como grab, ¿verdad? En inglés se dice catch. Cuando hablamos de atrapar eh, en el sentido de alguien que es malo, en el sentido de ajá, un, un, un maleante, algo así, se dice catch. Sí, como si lo cacháramos, como si cayó del cielo. Entonces de esa forma se dice en inglés, catch. Sí, y si, si decimos que alguien fue atrapado, entonces ya en pasado sería caught, caught. Pero ok, muy bien. Entonces, muy interesante. Thank you very much, Karen. All right. Um, now, how about Jocelyn? Jocelyn Amaya, what is your favorite movie and how did it become your favorite? Um, my favorite movie is The Ball. In Spanish is Fotos de Amor. Uh -huh. with, with Rachel McAdams and Shannon Tatum is uh -huh. a romantic movie. Eh, para decir basada en una historia real, ¿cómo se dice? It is, it is based on a true story. Ahorita se lo mando aquí en el chat, porque esa es una frase muy común, de hecho, que vamos a necesitar. It is, is based on. uh-huh on a true story on a true story yes mm -hmm. okay i think i have seen that movie with shannon tatum and who you mentioned <laughs> ¿Quién era la otra? ¿Quién es la protagonista? rachel mcadams yeah i think i have seen that movie rachel mcadams and shannon tatum the boats mm -hmm. yeah i think i have all mm -hmm. right very good thank you very much for sharing um, How about uh, Carla, Carla Gomez? What is your favorite movie, series, or um, book, and how did it become your favorite? Good evening. Good evening. My favorite movie is uh, The Notebook in Spanish, uh, Diario de una Pasión. Mm -hmm. No sé cómo decirlo, Pasión. <laughs> uh, I because I like it is romantic yeah it's a very romantic and a little bit toxic though <laughs> es un <laughs> no. es un I don't know if you guys have, have seen that movie but it's a really good one the notebook I I love it like I have seen it probably like five times because yeah it's a really good it's romantic because it is romantic but it's romantic. also a little bit toxic yeah yes <laughs> all right so very good very good and yes good comment walter because yeah all of us are, are sharing some really cool movies all right now um, graciela graciela palacios what is your favorite movie or uh, series or book and how did it become your favorite or why did it become your favorite? Hello, teacher. hello, hello everyone. And my favorite series is Grace Anatomy and Ghost Whisper. Okay. Um and, uh -huh. uh, because I like um Me gusta ver las diferentes situaciones que se presentan en el caso de Grey's Anatomy y cómo lo resuelven. Mm -hmm. También me gusta ver y, eh, las diferentes personalidades y la convivencia entre diferentes personalidades. Me encanta. Okay. Very good. Very y en good. el caso de Ghost Whisper porque me gusta, soy curiosa de las cosas sobrenaturales. All right. Very nice. Muy interesante. De hecho, *Grey's Anatomy* is uh, my girlfriend's favorite, and uh, well, normally something we do is that we watch that series. When I watch it with her, we watch the series while we eat. Normally, we're eating when we when we watch the series. Así que es algo, ajá, medio grotesco, pero a la misma vez cool, diría yo. porque sí esa serie, tú o sabes, bien, bien como especial en el sentido que muestran un montón de cosas de sangre y las operaciones y todo y nosotros ahí comiendo mientras vemos la serie, pero igual, not too bad. Yeah, Grey's Anatomy is a really cool one. It's very long though, but it's really cool. All right, Cecilia Guevara, ¿qué about you? What is your favorite movie or um, series or book, and why or how did it become your favorite? Good evening. Good evening. Um I don't have series. Okay, but okay. what about a movie? Do you have a favorite movie? Yes. Um only I like the movie Pretty Woman. Oh that's a really good one. Yeah, pretty um, woman. Um, and movie history. Mm hmm Okay. Um, only very good. Very good. Yeah. Pretty Woman is a really good movie as well. Um, that one is one that I have only seen once. Sometimes, I, I mean, as I mentioned, there are some things that I don't really get to watch more than once. But yeah, that's a really cool one. Okay. Uh, we're going to take the last person. And the last is going to be Wendy. Um, Wendy, would well, you mind sharing with us what is your favorite movie and how did it become your favorite? Or if it is a series, you can mention the series as well okay my favorite movie is the intern i think <laughs> i guess the intern uh, in this movie talks about a uh, old person that uh, he he he's who you mm -hmm. yes is, is he re reti retired he's retired retired and he becomes he becomes uh, an intern inter in a uh, online fashion company. Mm -hmm. uh, the, his his boss is a girl, is a yes. is a young girl, and a del through time through time through time through mm -hmm. time he becomes her he becomes her. Her best friend, because he teach, teaches uh, something uh, uh, some recommend to <laughs> recommend with with he can he can to her to uh, manage manage the company very well. Okay. <laughs> Something like this. <laughs> no, you did well. You did very, very good. You did great. Okay, very good. So yes, the intern. The intern is actually because Anne Hathaway is one of my favorite artists or actresses. Um, I would say that the intern is one also of my favorite movies, and it's a really cool story because yeah, at the end, you know, he was supposed to be just a random guy but he ended up helping her a lot with the company and the decisions she had to make. So, yes, very good, very very good. All right. So, now we have shared some information from our favorite movies. Maybe tomorrow the ones who didn't have a, a space are going to um but we have to get to work, see? ¿sí? Fue bueno mientras duró, pero ya se terminó, le tuve que decir a ella. Así que ahora vamos a trabajar. Muy bien, entonces, um, House and Apartment, ese es, el, este es el, el objetivo de esta noche, llegar hasta ahí, tal vez no lo logremos, pero tenemos que hablar primero un poco acerca de estas, las Double H Questions, ayer, ¿verdad?, hablábamos acerca de las Yes-No Questions, las Yes-No Questions son bastante sencillas, porque la respuesta que ustedes van a facilitar es simplemente si sí o no hacen algo, ¿verdad?, pero ¿qué pasa con las yes, no question, con las double edge questions? Estas son mucho más específicas. Sé que en algún momento ya las han visto, ¿verdad? Ya han experimentado con ellas. Eh, pero, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta cuando utilizamos una double edge question? Es el hecho de que el contexto que nosotros tenemos es el que nos va a ayudar a poder contestar, ¿verdad? Este tipo de preguntas. Por ejemplo, si yo... Recibo la pregunta de a qué hora me levanto. Se supone que yo voy a conocer esa respuesta, pero será complicado si a mí me preguntan, por ejemplo, a qué hora se levanta Dalila. Sí, o sea, es casi imposible para mí saberlo, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que hay preguntas como esas que nos podemos terminar zafando. No es el consejo principal, porque no quiero que se me vayan a acostumbrar a todo el tiempo contestar de la misma forma, pero siempre que nos enfrentemos a una double-edged question en la cual no conocemos la respuesta, ustedes pueden utilizar esta salida. Miren: I don't know. ¿Sí? I don't know. O sea, no sé. I don't know. O si no, para que sea más larga y que suene mucho más bonito también, podemos decir algo como esto: I honestly don't know. Honestamente no sé. I honestly don't know. Esto puede ser aplicado a cualquier pregunta que sea de, de um, o sea, pregunta abierta, ¿verdad? Siempre que alguien nos esté preguntando por algo eh, específico. Porque con la de sí o no es fácil. Ustedes solo dicen yes or not. Depending on the, on the auxiliar that is being used to write the question, you can say yes I do, o you can say yes I am, dependiendo de cuál sea el que se esté utilizando. Pero con estas es mucho más complejo, porque no van a contestar ustedes um, yes o no, sino que van a contestar con una respuesta mucho más específica, algo como eh, si es el tiempo, entonces yo debo contestar pues con la cantidad de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si alguien me pregunta cuánto va a durar algo, pues yo tengo que contestar con esa cantidad de tiempo que necesito para explicar esta respuesta. Así que estas siempre van a ser mucho más enredosas. Pero como les digo, siempre van a tener ustedes esta opción. Si no conocen la respuesta, pueden decir, I honestly don't know. ¿Sí? O, si, o sea, hay muchas otras formas, claro. O sea, podemos decir um, algo como esto. I don't know the answer to that. I don't know the answer to that. Or you can go as long as to say to that question. I don't know the answer to that question. Sí. Um, the one that's taking the part of I honestly don't know. You can go with something like um, I will, I would, esa sería otra forma. I will tell you, I will tell you if I knew, esa sería otra manera. Si ¿sí? te diría si supiera. I will tell you if I knew. Entonces, o sea, esas son respuestas, claro, cuando ustedes no saben qué es lo que está pasando, o qué es lo que les están preguntando. Okay, I will tell you if I knew. Te diría si supiera. Muy bien. Esto entonces se los voy a estar mandando aquí en el chat para que lo puedan eh, tomar ¿verdad? con mucha más calma. I will tell you if I knew. Then we have, I don't know the answer to the question. Come on. Ah, oh, dang it. All right, so I don't know the answer to the question will be another of the examples. And the last one would be, I honestly don't know. I honestly don't know. Para que no se me acostumen a solo decir I don't know, sino que practiquen un poquito más. I honestly don't know. Ok, esas serían entonces cuando no conocemos la respuesta, una vez más, de eh, lo que se nos está, ¿verdad?, consultando en ese momento. Muy bien, primero que nada, tenemos entonces que estas, eh, vamos a escribir aquí a un ladito. Las double H words, todas las palabras que pueden ser consideradas como palabras utilizables para hacer preguntas WH. What, where, when, um, why, who, how. Vamos a dejarlo solo con... Bueno, y la última, vamos a ponerla también, ¿por qué no? Which. Muy bien, estas serían las palabras que nosotros conocemos en inglés. Hay más, claro, porque hay otro par que son ya compuestas, pero estas son las básicas. ¿sí? Las que conocemos entonces en inglés como double H questions. Estas son las que vamos a usar siempre con las preguntas abiertas. Y cada una, claro, tiene su significado también. Cuando hablamos acerca de what, puede significar dos cosas: puede ser utilizada para qué o para cuál. Sí, ¿para qué o para cuál? Cuando ustedes escuchan la pregunta tan común que hay en inglés, What is your name? Eso se refiere a cuál, ¿es tu nombre? Sí. Pero si alguien me pregunta, What is happening? Me está preguntando qué está pasando. Sí, what is happening. Entonces ahí otra vez, por el contexto, yo voy a tratar de entender o interpretar qué es lo que me están diciendo. Eso sucede, claro, porque pues igual, ¿verdad? Estamos tratando de traducir las cosas para entender qué me están preguntando. Ya cuando ustedes se acostumbren a utilizar el inglés como de forma más común, ya no será necesario. O sea, casi que de una vez podrán contestar sin tener que estar eh, con la necesidad, ¿verdad? De traducir y entender a qué se refiere. Ok, next one up is WHERE. Cuando utilizamos WHERE es cuando queremos saber el dónde. Sí, WHERE dónde algo sucede where then we have when when se refiere al tiempo sería cuando sí cuando pero when por lo general también cuando se refiere al tiempo se refiere al momento en el cual algo va a suceder no necesariamente eh, como está el caso aquí verdad que pregunta what time do you get um, do you get up o sea esa es una pregunta eh, pues muy normal para hacer con what, sí, sería distinto si yo digo when do you get up, también, verdad, podría utilizarla de esa forma. Aquí, por lo que dice what time, es por lo que se puede utilizar what, porque se refiere a a qué hora, sí, a qué hora. Cuando decimos what time, when sería directamente cuando. Entonces, eso sonaría raro si a mí me preguntan when do you get, um, yeah when do you get up, porque eso sería cuando te levantas, o sea suena muy muy extraño, verdad. Luego tenemos why, why sería por qué, sí, why, por qué, el por qué algo sucede. Ahora importante recordarles siempre que ustedes vayan a contestar a una pregunta que se hace con un why, vamos a usar en español, eh, perdón, vamos a usar como respuesta because, sí, why sería por qué, verdad, el, el motivo, y because se va a utilizar para contestar el eh, pues la situación específica, por qué esto sucedió. ¿Okay? Estas serán contrapartes, estas siempre van a ir juntas. Por favor, no se vayan a confundir, como les pasa a veces a algunos estudiantes en la universidad y quieren utilizar because para la pregunta. Because es para la respuesta, why es para la pregunta. sí O sea, ustedes van a preguntar, por ejemplo, why are you late? ¿Por qué vienes tarde? Why are you late? Entonces, ustedes podrían decir, because I missed the bus. Because I missed the bus. Porque me perdí el bus. ¿Sí? O porque se me fue el bus. Because. Entonces el because sería para la explicación. Then we have who. Who. Who se refiere a quién. Sí. Cuando alguien ha hecho algo, yo quiero saber quién. Who um, brought this soda in? Who brought this soda in? ¿Quién trajo esta soda para adentro? Sí. Who brought this soda in? All right. Then we have how. How. How se puede utilizar con muchas formas. De hecho, más adelante van a tener ustedes un, un módulo en el cual se habla de las questions with how. O sea, todas las preguntas o la cantidad de preguntas que se pueden hacer con la palabra how. How se entenderá eh, como, cómo, how. ¿Cómo? Sí. Y por eso lo usamos en preguntas como How are you? ¿Cómo estás? Um, o si no, habrá casos en los cuales pueda ser más confusa la traducción, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ustedes la usen en How much, que eso se refiere a cuánto, ¿sí? How much. O si lo usamos con How many, que se refiere a cuántos. Entonces, ahí sí va a ser como extraño el llegar a entender cómo se traduce, pero. Por lo general, en la mayoría de preguntas se va a entender como... ¿Cómo? Ok. Uh, next one is which. Which es una que es más específica para utilizarla en la forma de decir cuál. Pero no necesariamente es igual que what. What, cuando preguntamos cuál con what, se refiere a algo que no conocemos, algo que queremos conocer, algo que queremos que se nos indique, ¿sí? Por decir algo... Um, si yo no conozco en absoluto el color de la casa de alguien, yo le puedo preguntar, What color is your house? Sí, o sea, y eso significa que cuál color tiene tu casa, ¿verdad? What color is your house? Porque si yo pregunto, Which color is your house?, yo tengo que facilitar. Las opciones, y esa es la diferencia que tiene which. Cuando utilizamos which, nosotros vamos a presentar las opciones a la persona. Si yo le digo, um, which one would you like? Entonces ahí sería verdad, ya que yo voy a ofrecer cuáles son las dos que la persona quisiera. Así que eso es, o, o más opciones incluso. Pero con which, por lo general, ustedes ofrecen las opciones para la pregunta. ¿sí? En cambio, con what, ustedes quieren saber cuál es esa respuesta. Muy bien. Habiendo aclarado eso, las questions o uh, las double questions ahora sí, ¿verdad? Tenemos la primera pregunta. What time did you get up? ¿A qué hora te levantas? What time did you get up? And here we're not going to say as I mentioned before, we're not going to say yes I do or no I don't. Aquí tenemos que conocer ya una respuesta más enredada, más compleja, una respuesta más específica. Entonces, sería at 10 o'clock and that means that you wake up a las 10 de la mañana, a las 10 en punto. So, what time do you get up? At 10 o'clock. Sí, este va a ser ustedes toda la próxima semana. At 10 o'clock. Okay, uh, then, what time does he have lunch? Uh, enredo dice aquí. Have lunch. All right, so there we go. So, what time does he have lunch? ¿A qué hora almuerza él? ¿Sí? ¿What time does he have lunch? ¿A qué hora almuerza él? En here we're gonna say, at one o'clock. At one o'clock. ¿What time does he have lunch? At one o'clock. Entonces, tenemos, ¿verdad? ¿A qué hora almuerza él? Si no conocemos la respuesta, ¿cómo podríamos decir? Bueno, podemos usar cualquiera de las opciones que tenemos en el chat, ¿verdad? I will tell you if I knew. Te diría si supiera. I don't know the answer to that question. No sé la respuesta para esa pregunta. Oh, I honestly don't know. Honestamente. Sorry. Honestamente, no sé. I honestly don't know. Muy bien. Then, moving on. We have, when do they drive to work? When do they drive to work? ¿Cuándo manejan ellos al trabajo? When do they drive to work? Entonces, here, the answer is going to be something related to time. And an answer related to time will be every day. Every day. Todos los días. So, what time do you get up? At 10 o'clock. Una vez más. Tiene que ver con el tiempo. What time does he have lunch? Tiene que ver con el tiempo. When? Tiene que ver con tiempo, pero con tiempo más específico, refiriéndose a cuando algo sucede. Ok, esas serían entonces las estructuras o algunas de las formas, ¿verdad?, en las cuales vamos a utilizar las double H questions. Más adelante habrá mayor explicación para estas porque son bien comunes, son cosas que vamos a estar utilizando muy, muy a menudo. Así que vamos a movernos ahora al siguiente, a la siguiente parte y sería eh, esta, en la que se habla acerca de los horarios. So, the topic or this word. Bueno, quiero escuchar primero esta palabra. ¿Cómo la vamos a pronunciar? Sí, antes que nada, vamos a ver um, con Karen. ¿Cómo pronunciamos esa palabra, Karen López? Si nos equivocamos no hay problema. Eh, es sil. Ok, that's your take. Um, Diego, how do we pronounce that word? to do okay to do good idea um karen sanchez how do we pronounce this word okay looks like she's not around um evelyn salguero how do we pronounce this word it's Ok, eso se parece, de hecho, como se dice en alemán. Sí, en alemán se diría más o menos así. Um, Adriana, how do we pronounce it? I don't know teacher. <laughs> 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 Es que es que es que es que es que es que very que close. que ya que es es que es Schedule, sí. Brian, ¿cómo se diría? Eh, fíjese que donde trabajamos nosotros le llamamos schedule. Schedule. Ajá. Uf. no ¿Cómo? tanto. No tanto, tanto. Eh, Hugo. Oh, sorry, Hugo, Héctor. Hugo, oh, hambre tengo quizá. It's still. ¿Cómo sería? It's still. It's still. Ok, la forma correcta de pronunciar esto es schedule, ¿sí? Exacto. Es raro, yo sé, porque las palabras, las letras no dan, ¿verdad? Para, para lo largo que se escucha la palabra, pero esa es la pronunciación, schedule, sí, schedule, schedule. Entonces, um, cuando hablamos de un schedule, hablamos de un horario, ¿sí? Y aquí la pregunta completa es What's your schedule like? ¿Cómo es tu horario? O sea, no necesariamente hablamos de un horario específico, sino como eh, las cosas, ¿verdad? Que hacemos en el día. Cuando preguntamos a What's your schedule like, le estamos preguntando a la persona, o sea, ¿cómo funciona tu rutina? ¿Cómo funciona tu día? ¿Cuáles son las cosas que haces en tu día? So, en this case, we're going to have a student reporter, Mike Starr, and he's going to be talking to people. My bad. He's going to be talking to people on the street about their schedules. Yes. And the first one is Brittany Davids. Brittany Davids is a college student. Uh, then we're going to have Joshua Burns. Joshua Burns is, uh, well, let me go big with this. Okay. Joshua Burns is a web designer. And then we have Maya Black. Maya Black is a rock musician. All right. So for the first one, I would like to see if uh, we can create or we can do this in the form of a conversation. All right. So I will do this with uh, Diego. You're going to start with me. All right. So I'm going to do Mike and this. Oh, wait. No, if you want to do Mike, you can do Mike. Which one would you rather do? What prefer ideas? Anyone? Hey. Anyone. <laughs> okay, you can do mic. Okay. What's your schedule? Tengo problemas con esa palabra. <laughs> yo sé, yo sé. Lo mismo va a It's... hacer cuando les diga la palabra para promedio. Okay. Es que... okay. Schedule. Voy a schedule. Okay. Schedule. What's your schedule like? Um, my classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Okay, very good. Thank you very much. Um, Carla, you're going to help me with the next one. I'm going to be doing Joshua and you are going to be doing Mike. Okay. Hey, what is your schedule like? Well, I get up at 8, 6.30 and go for a run before breakfast. Now, do you go to work? I work at home. I start work at eight around one. I take a lunch break. Long no, late like, do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Okay, very good. No. And <laughs> now we're gonna have Dalila. Okay, Dalila, you're going to do Mike and I will be Maya. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you after work? <clears throat> I have dinner. Then I take a taxi home. What time did you go to bed? <clears throat> I go to bed at five in the morning. Okay, so very good. Those are then some of the schedules and some of the questions we can ask people when we want to get to know how their lives work. See, ¿Sí? como funciona la vida de alguien. Ahora, para poder. Eh, contestar estas preguntas, como les he dicho anteriormente, es necesario, ¿verdad? Conocer estructuras más complejas y conocer los tiempos en los cuales algo sucede. Muy bien. En el caso, tomando aquí algunos de estos como ejemplo, les voy a preguntar a ustedes. Eh, principalmente lo que vamos a estar contestando sería... Eh, mayormente la hora como a la, que, a la que nos levantamos, que sería esta de acá, I get up at y la hora ¿verdad? específica que ustedes utilicen y alguna otra actividad que pueden realizar eh, tiempo después de haberse levantado. Sí, o sea, podría ser, por ejemplo, I get up at 7 a.m. and have lunch at 7:30. Entonces, oh, sorry, have breakfast, breakfast at 7:30. Um, si no, puede ser, por ejemplo, lo que mencionó acá eh, Joshua, he goes for a run before breakfast, él va y corre, ¿verdad? Un rato antes del desayuno. O you can also mention something like you go to work at eight. So I get up at seven and go to work at eight AM. Muy bien, vamos a ver, vamos a iniciar entonces con Patricia. So, Patricia. What's your schedule like? Um What's your schedule like? Well, I get up at uh, five a.m. Okay. Go room. And go room. Um, work. Um. Kimas. Okay, Go to uh, work at seven o'clock. Okay, so that does it. See, sí, eso sería bueno. So I get up at five a.m. and go to work at seven o'clock. Perfect. Very good. Um, now from Walter, what's your schedule like, Walter? Uh... Um, I get up at uh, six o'clock. Uh, I um, go to school my son uh, at seven o'clock. Um, uh, I work home office eight o'clock um, lunch on the noon. Okay, that does it. If you want, if you want, that's okay. Muy bien. Very good. Uh, how about Israel Maravilla? What's your schedule like Israel? Okay. Hi, everyone. Um, I grew up at um, six. Then uh, pride to God. I get get dressed, dress and I go to office at seven seven thirty. Seven thirty. Okay, very good. So, um, that's a really organized schedule as well. Thank you. Thank you very much. Um, how about Cecilia? Cecilia, tell me, what's your schedule like? Uh, I get up at. Uh... 6 six o'clock okay. um, i go i go at 7.40 a.m okay and you have lunch around 8 a.m or when do you have lunch i mean lunch uh, breakfast or so rather say you know, lunch Eh, my lounge is different, different hora. Uh -huh. <laughs> different, diferente hora. different schedule. Ahí también podemos utilizar schedule, de hecho, para esa, para esa palabra. Ok, different schedule. Ok, very good. Muy bien, entonces la palabra schedule, sí, recordar nada más. Schedule se refiere a un horario. O también se puede referir, ¿verdad?, a cuando hacemos uso, pues, eh, de algo que sucede en una hora específica. O sea, si por ejemplo, yo quiero decir que algo o alguien está agendado para una hora específica, puedo utilizarlo así también. O sea, yo puedo decir, um, I am scheduled for... 7:30, podríamos poner el ejemplo. Entonces estoy agendado para las 7:30. Or you can tell other people, you are scheduled for that specific hour. Pero entonces esa sería más o menos, ¿verdad? Eh, la forma en la cual vamos a utilizar um, esta, estas preguntas para el horario o la forma en la cual alguien eh, tiene organizada más o menos su rutina. Ok. Otra de las cosas es que aquí tenemos más preguntas, por ejemplo, eh, when, when do you, um, when do your classes end, o sea, es una pregunta de las double H bien específica, queriendo saber cuándo terminan las clases de esta persona. Um, la siguiente sería, por ejemplo, cuando le pregunta how do you get to work or how do you go to work, sí, qué sería, o sea, cómo llegas al trabajo, sí, how do you go to work. Um, then how late do you work? How late do you work? ¿Qué tan tarde trabajas? How late do you work? Uh, another one will be what do you do after work? What do you do after work? ¿Qué haces después del trabajo? And the last one is what time do you go to bed? What time do you go to bed? ¿A qué hora te vas a la cama? Sí, ¿a qué hora te vas a dormir? What time do you go to bed? Very good. Muy bien, ¿alguna duda que haya nacido con este, con este tema o quizás solamente Sketcho. SketchUp, SketchUp, SketchUp. Uh, ya, yeah, SketchUp. Bueno, ahorita les voy a mandar, de hecho, otra. Uh, no, más bien, la voy a escribir aquí, a ver cómo, cómo vamos a, a pronunciar esta. A ver. Aquí uh, es, así. Ok, esta palabra, ¿cómo se pronuncia? Um, de parte de quien quiera. Vamos a ver, intentemos cómo se pronuncia esta palabra. Average. Ver. Ah, bastante rápido la agarraron, verdad? Esta sí, así. Solo que hay una pequeña, pequeña diferencia. Esta e no suena aquí, sino que suena aquí. Sí. sería average, average. Sí, o sea, es cierto, en español vamos pronunciando cada una de las, de la, de las letras, ¿verdad? Entonces, normal que sea average, pero aquí solamente eh, se va a hacer ese cambio, que esta E va a pasar al otro lado de la R en la pronunciación y la A básicamente se va a eliminar. Entonces, lo vamos a pronunciar como average, average. Muy bien, entonces, súper trabajo con eso. Ahora vamos a hablar acerca de las partes de la casa y para ¿Sí? esto. Sí, me. y, y da, es su significado average es uh, promedio. Es promedio, ok. Promedio, gracias. sí. Average es promedio. Below average es abajo del promedio. Um, over average es arriba del promedio. Muy bien. Entonces, tenemos eh, las partes de la casa. Sí. Parts of the house, and then we're going to talk about the apartment. In case you guys ever get to live in an apartment. you are also going to get to know how to say well some of the parts because it's basically the same it's only a few differences but it's basically basically the same okay so we have a yard yard is the word we're going to use to describe basically something like the garden but the thing that we have is a yard see ¿Sí? lo que tenemos o sea siempre es un yard Garden no toda la gente tiene. Garden tienen aquellos que cuidan el jardín. Entonces, esa es una cosa bien importante de tomar en cuenta, ¿sí? Que yard se refiere al espacio y garden ya sería, ¿verdad? Si yo, pues, cultivo las flores o, o mantengo flores. Entonces, sería como ¿verdad? decir patio. Patio, sí, yard sería como decir patio. Y luego, o sea, porque muchos a veces tienen el, la costumbre, eh, cuando aprenden, aprendemos inglés, que decimos de una vez, ¿verdad? Garden a la parte de enfrente y backyard, porque esta otra de las cosas que, que casi siempre se enseña así, o sea, como si fuese absolutamente la única cosa que existe, ¿verdad? El decir el backyard. Pero, ajá, backyard es una palabra compuesta para hablar acerca del patio trasero, ¿sí? Backyard. Muy bien, so that's um, the first one yard outside of your house. Then when you enter, you normally have, well, in a two-story house. Cuando hablamos de story, ¿sí? cuando decimos story así en inglés, se refiere a una casa de dos plantas, sí. Every time you say story or if you talk about a building, que sería un edificio, how many stories does he have? Serían las plantas, o sea, las que nosotros conocemos como planta, verdad? Entonces sería stories. Um, en edificios más grandes se puede decir levels, o sea, también pueden decirlo de esa forma. Pero en edificios que tienen alrededor de ocho plantas eh, se podría solamente utilizar stories. Pero ya cuando hablamos de los skyscrapers, o sea, los rascacielos, ahí sí, verdad, estamos hablando ya de levels. How many levels does it have? Okay. So in the first story, you're to have stairs. Stairs. Sí, stairs se refiere, pues aquí se ve bastante claro, verdad, a las escaleras o los escalones. Stairs. Hay diferencias entre los stairs y una ladder que sería una escalera ya principal. Entonces, stairs. The first section you normally see. Then you have a living room. Living room. Sería... Stairs serían gradas también. Sí, las gradas. No. Uh -huh, las gradas. Sí, stairs. Son las gradas okay so the living room very simple pretty straightforward i think is something we already know we have um, been using for quite some time and is used to describe la sala see um, the living room then next to the living room we are very plausible to finding a dining room dining room dining room seria el comedor si dining room Dining room porque pues por lo general eh, nosotros decimos comedor en inglés se dice dining room por una cuestión cultural y esto es algo que también a veces me gusta explicarle verdad eh, en Estados Unidos por las por los tiempos es bastante complejo que las familias logren tanto desayunar como almorzar juntas o sea porque por ejemplo los padres están trabajando los hijos están en la escuela entonces, y los horarios no, no son compatibles. A veces los papás se van a las 6, 7 de la mañana y los hijos se van para la escuela a las 8 o 9 de la mañana. Entonces, eh, no, se de, de, no se levantan, por decir así, a las mismas horas. Y por lo mismo, no es posible, pues, uh, desayunar juntos. El almuerzo, casi imposible. Los papás trabajando por su lado, los hijos almuerzan en la escuela. Entonces, una vez más, ¿verdad? No se puede. Así que por eso se le, se le llama a esta zona el dining room, porque pues lo que principalmente toma lugar ahí es el tiempo de la cena. Entonces es un recortado, ¿verdad? El dining room pues es básicamente el lugar para cenar, no necesariamente um, se va a entender así por completo como el nuestro, ¿verdad? Que es el comedor y que pues en cualquier momento a veces es posible almorzar, desayunar juntos eh, en la familia. Así que en inglés por eso también es que se llama dining room. Ok, then next to the dining room, of course, is going to be the kitchen. Sí, tenemos aquí the kitchen. Por favor, no se me vayan a confundir en algún momento me le llamen chicken a la cocina. Ok, sino que es kitchen, porque a veces pasa que le dicen chicken a la cocina. Es kitchen. Um, una cosa súper importante recordar: kitchen se refiere al espacio. Sí es el espacio no necesariamente la estufa la estufa es un stove A stove kitchen es por decirlo así el cuarto en el cual preparamos la comida ¿sí? eh, no necesariamente es pues lo que nosotros conocemos verdad directamente como la cocina o sea que sería el el lugar en el cual ya preparamos los alimentos o pues la maquinaria por decirlo así que podemos utilizar para preparar los alimentos then we have the laundry room la laundry room es algo que quizá en nuestro país no es tan común de ver, que sería la lavandería. Sí. regularly a, a laundry room is either um, downstairs on on the oh uh, I forgot the name on the basement que sería en el en el, en el um, sótano on the basement or it's under the stairs under the stairs que sería bajo las eh, bajo las escaleras bajo las gradas. That's a really common place for the laundry room. Sí, eh, Héctor. Laundry no tiene que ver más con secar. No. Laundry eh, sería más. Oh, por lo de dry, dices el final. Sí. No. Laundry es para la, la lavadora. Lavar. Mm -hmm. ah, laundry. Okay. Yeah, when you say, for example, I will do the laundry, se refiere a que voy a hacer la lavada. Sí. I will do the laundry. Okay, so laundry room, sí, el cuarto de lavado. Then we have the garage. Garage is very simple, right? We already have it in Spanish. We know, I creo que casi nadie, al menos en es, aquí en El Salvador, se refiere a su um, cochera como tal. Por lo general decimos el garage o el garage. Bueno, depende ¿verdad? de cada quien la pronunciación, pero es bien difícil escuchar que alguien se pueda referir a esta como, um, como la cochera. So garage, ok. Then we have stairs once again on the second floor. Cuando hablamos del second floor o second story, sería también una vez más, ¿verdad? Tenemos stairs. Esta es una cosa bien importante. Ustedes, no sé si en sus escuelas, cuando estaban estudiando, conocían de esta forma el corredor grande en el cual había reuniones o eventos como hall. Sí, hall. Al menos aquí en esta zona, en, aquí en Oriente, pues es muy común que digamos el hall. A, a esa parte ¿verdad? que está como la parte principal o grande eh, techada en una escuela, pero hall es una palabra que se utiliza para hablar acerca del pasillo, así como también ese ese corredor ex, así extenso, o sea ambos pueden funcionar como hall, pero bueno no me había fijado que ya es hora y ustedes no me avisan eh, Terminamos por hoy. Mañana vamos a continuar trabajando en esto, porque sí, no tengo que robarles mucho tiempo más. Ya pueden ir a descansar, a dormir. Dijo Carla, ya estaba dormida. Pero bueno, thank you guys very much for your attention. Thank you very much for your participation, and we will continue tomorrow. So I will be seeing you here, and yeah, have a really good night of sleep, and see you tomorrow, guys.